¿Qué tal? Sí, primero muchas gracias, que siempre están en contacto con nosotros y siempre nos están respaldando a todo el esfuerzo que hacemos con el club. Sí, desde el 2012 que Defensores de Funes empezó a participar en el Mundialito de San Carlos Centro, en el Argentinito. La verdad que como en logros deportivos hemos tenido muchísimo, como también ahora la 2007 vino con un subcampeonato. Ya es costumbre, la 2007 siempre se trae algo bajo el brazo, son unos leones, como le dicen los profes. Y bueno, lo importante, ¿para qué nosotros participamos en estos torneos? Es para que disfruten en familia, para que los chicos se distiendan, para que los chicos puedan compartir la vivencia de un fin de semana juntos, divertirse. Si se puede ganar bien, y si no, aprender a perder, obviamente. Es lo más importante, el primer paso. Bueno, exactamente, ¿cuántos chicos participaron? Este año fue muy, muy grosso la movida. Nosotros hace un par de años ya que nos dan un camping, porque llevamos varias categorías, y este año llevamos 8 categorías. Alrededor de 120 chicos que compitieron y alrededor de 450 en general, con los padres, los abuelos, los tíos. La verdad que fue muy, muy grande la movida de Defensores hacia San Carlos este año y muy buena la predisposición de los padres, de los técnicos. Quiero resaltar el trabajo de Georgina, de Sebastián, de Julián, de Eli, que son de comisión directiva y coordinadores que se movieron para cubrir todos los aspectos de las necesidades de los chicos, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Bueno, con respecto a cómo lo vivieron una vez más los chicos, bueno, una vez más digo, una experiencia espectacular, ¿no? Digo, más allá del resultado, que bueno, de por sí fue muy bueno para los chicos, es tener este tipo de experiencias, que ya sea algo habitual, que no es que es única vez, sino que saben que año tras año tienen esta oportunidad espectacular. Sí, seguro, ellos lo esperan. Termina un mundialito, se van a lo mejor con la bronca de no haber podido ganarlo, porque en definitiva ellos quieren. O sea, todos queremos ganar, todos somos competitivos, pero vamos para la experiencia grupal, para que los chicos disfruten y lo tengan como el día de mañana, decir qué bueno lo pasamos, que cómo nos divertimos, qué bien que estuvo todo, y eso es la idea, que ellos se distiendan, de que los padres lo disfruten también, porque se comieron unos lindos asados, vi unas fotos muy lindos asados, sí. Pero bueno, yo la verdad que, como te comenté, desde el 2012 que casualmente yo dirigiendo la categoría 2003, fui a ver cómo era. Y este año cuando fui a visitarlos el sábado para ver un poco, todavía se me pone la piel de gallina de ver todo ese movimiento, lo que creció también el Argentinito. Hay muchos clubes muy importantes, está River, está Newell, está Independiente, Racing, vienen equipos de afuera, generalmente va Corinthians, Brasil, van equipos de Uruguay, de Chile. Es muy, muy lindo, se pone muy lindo. Generalmente los que van a competir hacen selectivos. Nosotros vamos con chicos de nuestro club. Tenemos 2 líneas, así que la línea verde fue completa y la de la 2012 a la 2007, mejor dicho, y después 2011 y 2009 de la línea blanca también compitieron. Así que bueno, el resultado en definitiva es muy muy satisfactorio porque los chicos los ve con una sonrisa, eso es lo fundamental. ¿Se gana o se pierde? El se pierde es entre paréntesis, porque vos cuando no podés ganar, cuando vos te encontrás con una derrota, lo que uno hace es aprender, no perder, uno aprende de eso y se va con un aprendizaje de decir, bueno, ¿qué es lo que falló? ¿A dónde podemos reforzarlo? Y ahí está el aprendizaje.